de hoy nos encontramos el grupo de Arqueología de la Mente en una reunión muy particular porque empezaremos una nueva sección que será llevada precisamente por el doctor José Mercado Verdín. Y en esta sección, elaborada precisamente para nuestro proyecto editorial Energía y Entelequia, Complejidad y Psiquismo, y el proyecto de difusión en Quiapsimia, empezaremos en el día de hoy con la presentación del doctor José Mercado Verdín, precisamente en una propuesta que lleva mucho tiempo trabajando él, a través de muchos años de experiencia en psiquiatría y en psicoanálisis, donde ha logrado ir haciendo una síntesis de diferentes autores que precisamente nos empiecen a dar esta idea del psiquismo de una perspectiva mucho más amplia, en que sea interdisciplinaria, interepistemológica, compleja, y que el día de hoy haremos un conversatorio sobre su artículo, el cual estará expuesto en nuestro próximo número de nuestra revista Energía Entelequia, Complejidad y Psiquismo, que el día de hoy conversaremos con él como una primera forma de aproximación. Haremos otro conversatorio y precisamente de acá surgirá precisamente un proyecto donde podremos trabajar en un taller que denominaremos taller sobre la posibilidad de construcción de un modelo de aparato psíquico, con la idea precisamente de ir construyendo un modelo integrador del psiquismo con diferentes perspectivas complejas, de la complejidad, a través de la teoría de la complejidad. Pues muy bien, entonces empezaremos hoy con la exposición del doctor Mercado, de Pepe, y entonces ya una vez que exponga él, pues ya entonces cada quien empezará, pues ahora sí en un conversatorio directo, ¿no? Para ir como empezando a hacer este primer diálogo que se intenta que posteriormente sea algo mucho más sofisticado, ¿no? Y más complejo, pero haremos nuestro conversatorio precisamente como para hacer esta primera aproximación. Pues muy bien, entonces, Pepe Mercado, por favor, danos la primicia, nada más que se va a publicar el 19 de febrero a las 11 de la mañana. Pues muy bien, Pepe, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Hola, Alfredo, Abraham. Hola. Carmen. Pues gracias por comentar, ya que se trata de un trabajo muy personal, pues, y que sí es producto de parte de mi quehacer de mi identidad como psiquiatra, como psicoanalista a través del tiempo, porque yo he estado muy ligado siempre a la enseñanza y pues yo he estado pues con la problemática de la división en las diferentes corrientes que existen en nuestro campo. Y he tratado de hacer una síntesis de esta problemática y de una propuesta de algo que considero yo que podría favorecer el desarrollo del campo psi, tanto normal como patológico, ya que por la poca tiempo que tiene de existencia la misma psiquiatría, la misma psicología, pues los desarrollos teóricos son generalmente han venido a la saga y mantiene muy divididos al campo. Y esto se debe, como en el artículo lo propongo, porque en el mismo desarrollo natural de toda ciencia, de todo conocimiento, pues a veces las palabras se usan un solo término para diferentes categorías o diferentes campos. De tal manera que yo vi que la problemática y la confusión, y a veces una torre de Babel en nuestro campo, se debía en que seguíamos anclados en esta división aristotélica de Occidente en cuanto a
la división mente, ¿sí? Cuerpo, alma, mente, psique, bla, 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 ¿sí? Pero en última instancia, una concepción dicotómica y opuesta. Y creo que hemos avanzado y que ya es tiempo de que si hacemos una modificación en nuestros aspectos, en nuestras concepciones epistemológicas, aceptamos los avances como es la campo de la complejidad y nos salimos de esa dicotomía, de ese pensamiento dialógico oposicionista, podemos trascender estas dificultades y aprovechar en el que sí, ya efectivamente hay un enriquecimiento y esclarecimiento de los diferentes campos. Lo primero que tenemos que hacer es eso para luego ya poder hacer una, tomar la epistemología adecuada para ello y la metodología consecuente que nos lleve a una construcción de una metapsicología, un aparato psíquico que trascienda estos aspectos que nos tiene divididos. Entonces, resumiendo, más bien es una propuesta para aquellos que estamos en el campo de la epistemología, de la enseñanza y en la formación de recursos. Por eso presento a este grupo un artículo para su comentario. Es un artículo muy viejo, tiene mucho tiempo, para entrar en una actualización del mismo y de la misma propuesta, si es que les atrae el proyecto. Y la propuesta, como decía, es sencillo. Actualmente sí, ya sabe, desde el punto de vista epistemológico, ya hay una definición entre mente, psique y subjetividad. Anteriormente no lo había. Utilizaban el mismo término, una síntesis, una introducción al trabajo, es si utilizaba el mismo subjetividad, psique y mente para denotar o a uno o a otro cuando son campos totalmente diferentes, universos del conocimiento totalmente diferentes, mente es una cosa, psique es otra cosa, subjetividad otra cosa. Yo no quisiera dejar a un lado esto de que el primero que hace históricamente la gran división entre mente y psique, me acuerdo, fue tuvimos contacto con Maestro Patiño. Y él tenía así como parte de su emblema en el pizarrón atrás, en el cuarto piso, siempre el circulito ese, ¿se recuerdan? Mente arriba, psique abajo, lo que los conectaba, como que había sido su máximo aporte en esto, porque el Ciel era un estudioso realmente de la epistemología, porque acuérdense que él era filósofo antes y médico, y que eso facilitó mucho su formación y el que fuera una gente que aportara al desarrollo de la psiquiatría. Entonces, pero no se había incluido esto, la subjetividad, ¿no? Entonces, que actualmente está bien delimitado. Mente, una cosa, funciones cerebrales superiores, psique, conjunto de representaciones con connotación emocional, y subjetividad en términos de conjuntos de significados que no se pueden separar. Actualmente, ya con los avances que tenemos, no se puede hacer una separación, ni se debe, y que sí, ya hay una metodología que la aporta la teoría de la complejidad en cuanto que debemos ver diferentes jerarquías o estratos o tramados o tejidos o texturas, ¿no? Con una metodología, una epistemología que utilice los avances en este sentido, como son la
jerarquía, o sea, que no hay jerarquía, sino que todos los niveles tienen el mismo nivel, todos los niveles tienen la misma importancia en su interrelación para la determinación, una concepción diferente del tiempo en el que hay concepto de retroactividad, ¿sí? Y el aspecto de rizoma, que son aportaciones del campo de la epistemología y del campo de la filosofía. Sobre todo esta teoría de la complejidad que se resume en el trabajo sobre Gunther y Salatino como los principales teóricos que estudian con eso para llegar a hacer una síntesis de un aparato psíquico. Perdón, que me olvidara que la otro gran avance epistemológico que nos ayuda a dar el salto son el concepto de psiquismo ampliado de René Caes, ¿no? Él le da el concepto de psiquismo ampliado, pero que en realidad quien lo hace su utilización por primera vez es inglés. Bion, ¿sí? Con lo de supuestos básicos, ¿no? Es, ahí se da el gran salto. Los grupos piensan, los grupos sienten, los grupos, sí, hay un psiquismo ampliado ya y sus desarrollos. Y gracias a eso, el concepto de psiquismo ampliado y que puede ser y que se organiza. Ese mismo tiene los mismos organizadores, ¿no? Tanto el psiquismo individual como el psiquismo ampliado da las bases para pensar, por lo tanto, a una estructura, ¿sí? O estos organizadores, la estructura que nos ayude a entender la correlación entre los diferentes campos, tanto el psiquismo ampliado, grupo, pequeño o amplio, y el psiquismo individual. Y la propuesta que yo hago de aparato psíquico es así, un esquema en el que se ve visualmente los diferentes campos, sus niveles de organización y sus organizadores por nivel de complejidad. Porque, y por lo tanto, también hago una propuesta de que este es de un aparato psíquico que se organiza de acuerdo a estructuras con los organizadores de diferente nivel de organización que se van adquiriendo a través del desarrollo. ¿Sí? Entonces, yo creo que esto es diferente. A mí me ayudó mucho en la formación, durante muchos años dando clases de grupo en AMPAC, para integrar estos aspectos, porque siempre había una división, ¿sí? Y una dificultad aún actual, en el que la mayoría de profesionales sí siguen pensando en un psiquismo interno, individual, ¿sí? Y luego se pasan al ampliado, que se llama CAES, pero como que es otro campo, otras metodologías, otros fenómenos, cuando hay la posibilidad de tener un esquema teórico, una metapsicología que integre ambas cosas. Inclusive esto, en los centros de formación, para estudiar la fenomenología derivada del psiquismo ampliado, se utilizaban teorías derivadas de los sistemas, de la comunicación, y en oposición o complementarias a la postura psicoanalítica. Cuando se puede presentar, tener una teoría, una epistemología y una metodología y una clínica derivada de esta concepción de psiquismo ampliado, organizadores, niveles de organización, ¿sí?
niveles de funcionalidad y por lo tanto diferentes niveles de patología. Sí. Que nos explique tanto los aspectos normales como patológicos de los sujetos y de los grupos. Esto es en esencia mi artículo, que yo hago esta introducción, y que doy el aspecto visual. Los pongo en cuadros, ¿no? Para mí favorece, porque es un campo muy complejo, que aunque lo sé porque todo el mundo me dice, ay, qué bien, pero no lo entiendo, ¿no? En mis exposiciones, y yo lo entiendo, o sea, porque estamos siempre atravesados por el paradigma de esta visión del psiquismo como individual. Y entonces, pues yo traje unas diapositivas de que no son las del artículo, pero sí para quien nos oiga, nos vea, pueda visualmente tener una idea de lo que estoy presentando, porque ya sí están mejoradas en relación al artículo que se va a comentar, ¿no? Que son los aspectos de la policontextualidad como marco epistemológico en la complejidad, aparato psíquico por organizado por niveles de organizadores y por estructuras de diferente complejidad, todas basadas en la interrelación y en los mecanismos de formación de esas estructuras, que es la identificación, que van a dar lugares cada vez a niveles de organizadores que van de lo indiferenciado o fusional a lo simbiótico, ¿sí? Dialógico y a lo triádico, en niveles de funcionamiento, por lo que están también diciendo que si predomina uno de cualquiera de los tres, esa es la patología que sería patológico y es lo que definiría a un sujeto individual o a un grupo. ¿Sí? Grupos psicóticos o grupos simbióticos o grupos en organización de tipo triádico. Que serían en realidad, lo que yo he sumado, ¿sí? He tenido que recurrir a estas categorías para poder hacer un esbozo de un aparato que pueda unir estos campos. Estas categorías que les acabo de enunciar aquí en 5 minutos, me costó 50 años de ir tratando de integrar. Entonces, les paso así rápidamente estas epistemológicamente se sostiene en la complejidad en que descansa en tres principios: el principio dialógico, la recursividad organizada y el hologramático, a diferencia de las lógicas previas, y que esto es un resumen de Gunther y de Salatino. Y se aboga por el reencuentro entre humanismo y ciencia. Estas son las características del método, la lógica que aporta Gunther, y que se basa en los siguientes categorías o conceptos que aporta la epistemología, que sea límite. Dice, solo situándose fuera de un límite sabremos en algún sentido que se está, que lo que podemos asumir en calidad de tal, transformándose en genuinos observadores. O sea, lo que los gringos dicen, salirse de la caja. Solamente si nos podemos salir de la caja, podemos ver lo que hay en la caja y resolver el problema. Mientras estamos dentro de la caja o del sistema epistemológico,
el sistema epistemológico dominante nos traga. Contextura, es aquel binomio lógico binario que responde a los principios. Creo que me estoy... El concepto de, de contextura, me voy a brincar porque parece que en la pantalla no caben bien los... Contextura es aquel binomio lógico binario que responde a los principios de la lógica clásica. Lógica policontextual es la distribución heterárquica de dominios jerárquicos o binarios. Existe heterarquía cuando dos o más procesos ocurren simultáneamente. Esto no estaba en la lógica clásica, lineal, causal, ¿sí? Y es lo que le da la diferencia a una lógica de la complejidad. Que se resume en este esquema, que se resume en este dibujo, o sea, policontexturas, lo biológico es una textura, ¿no? Lo psicológico es otra textura y lo social y subjetivo otra textura, que no son jerárquicamente dominantes una a otra, sino son heterárquicamente y codeterminadas, que nos pueden dar lugar a un mapa que nos posibilita el ver todo el campo y establecer las correlaciones entre ellos, en donde aquí lo que nos interesa es esto, la monocontextura, lo psíquico, que es diferente de la contextura de lo social y de lo subjetivo. Sí, pero ¿cómo no es posible una con otra? Porque en última instancia, lo psíquico es producto de dos códigos, de dos texturas codificadas que son lo biológico, no más de que un código genético, permite entenderlo en todos sus niveles, no más en el hombre. Y el lenguaje, o lo simbólico, en el nivel, en imaginario simbólico social, en el nivel de lo subjetivo, dos códigos, el lenguaje es un código, que es lo que va a crear, a co-crear el psiquismo con el, en base a en los orígenes, no hay diferencia, y que aparece lo psíquico a partir de la palabra. Y hay psiquismo a partir de ello, y se van creando psiquismos que se relacionan en texturas tanto en sus manifestaciones somáticas como en sus manifestaciones de tipo conductual o de tipo social, y que también son un aparato psíquico. Aquí hago el primer esquema, ¿sí? Donde según el nivel de complejidad es el tamaño de la organización o de las interacciones o de las redes que se dan, que van a manifestarse en niveles psicosomáticos, niveles de expresión simbólica en lo corporal, que es el nivel mental, y en somatizaciones. Toda la patología derivada para los médicos, manifestaciones de tipo psicosomáticos, se explican estos tres niveles por el tipo de organizador que está funcionando y que nos explica las manifestaciones, cómo nos explica el tipo de conductas, el tipo de valores, ¿sí? En relación a sus códigos de relacionales. Entonces, en este nivel están los organizadores, tanto del psiquismo de un sujeto como del psiquismo de un grupo, y todos interrelacionados. Y esto no lo podemos entender si no entendemos que es a través de la intersubjetividad que se crea lo simbólico, ¿sí? Que es en la relación, y que en los orígenes es una subjetividad que es
meramente fusional, es de apego, ¿no? Y es predominante en los aspectos de tipo funcional, pero que progresivamente, a través de la palabra de la madre transmitida, los simbólicos social a través de la madre, se van a creando las estructuras en este aparato psíquico individual, que después lo vamos a poner. Para crear esto, que es importante, cómo se va del pictograma a la representación palabra, ¿no? En los diferentes niveles de organización del aparato psíquico. Sí. Y cómo este mismo figura de cono aquí y acá, y que no hay palabra si no hay representación cosa, y no hay representación causa si no hay este famoso representantes representativos que son los objetos, ¿no? Y que se construyen representaciones de cosas a través de dos erotismos, el de la madre, ¿sí? Narcisismo de la madre y el narcisismo originario del bebé, se van construyendo las representaciones y el mundo, por lo tanto, el mundo de representaciones, que es lo que da especificidad a lo psíquico. Y entonces, en estos aspectos generales, bajo diferentes niveles, ¿sí? Que van en forma general, del originario a lo simbólico, con su producto representante, fantasmática y enunciante, el pictograma y el proceso originario da lugar en un nivel, el azul, a través del proceso primario, no proceso originario, ya en las estructuras, en los niveles de organización, y el proceso secundario, ya son los mecanismos en cómo va funcionando, y no hay proceso primario si no hay proceso originario, no hay proceso primario, proceso secundario si no hay proceso primario, no hay enunciado si no hay una imagen, un fantasma, ¿sí? Y no hay fantasmática si no hay un pictograma. No hay un enunciante, ¿sí? Si no hay una fantasmática, o sea, un mundo de representaciones, una serie de fantasías, y estas no se pueden dar si no hay las imágenes o representantes, ¿no? Y todas son derivadas. Y en los diferentes espacios, hay espacios, el originario, el imaginario y el simbólico, que se ven en el cuadro del cono, cada color se va conservando, ¿sí? Y que no hay, uno se va montando sin el otro. Y es lo que nos va a permitir tener una idea estructural, ¿sí? Que es un aparato psíquico que se va formando a través de la identificación que crea estructuras que son estructurantes. Y que la estructura previa da lugar a la formación de la estructura siguiente. Y no hay la una sin la otra. En una forma de tipo cronológico del estructuralismo que ve los aspectos de tipo diacrónico y sincrónico, en el que se va desde la escena primaria hasta la fantasía de escena primaria hasta la castración, fantasía de castración, y el tipo de predominio de relación que se da en forma sincrónica y en forma diacrónica. Y aquí está el esquema del aparato psíquico individual que está mejorado en relación al que yo ustedes leyeron en el artículo, en cuanto que permite hacer los cortes de las diferentes estructuras
en que está hecho el aparato psíquico, desde la primera, en donde no hay diferencia entre yo no yo, solamente, ¿sí? Hasta la cuarta estructura o triádica, en donde ya hay pleno desarrollo de del tercero, de la palabra, del proceso secundario y de la simbolización. Y hay quien funciona en un nivel neurótico, simbiótico o psicótico. ¿Sí? De acuerdo a este nivel de estructuración de este aparato psíquico, cada uno de los sustratos que dan lugar al nivel de complejidad del organizador o fantasía que determina la interrelación. Que sería más o menos algo parece una forma de presentarlo, cómo la madre va aportando, ella tiene palabra, y si es triádico, pues no le va a poder permitir. Siempre está el tercero que le impide fusionar, quedarse fusionada con el bebé, si no, no le puede transmitir lo simbólico, que es el que separa, que da lugar a que el siguiente del niño vaya adquiriendo los diferentes niveles de estructuración, todos con dos niveles siempre, consciente e inconsciente, y la represión como el mecanismo de la formación del aparato psíquico. No hay psiquismo si no hay represión primaria, desde la originaria hasta la secundaria. Y permite, pues, entender la figura del cono y de las estructuras, este primer esquema de aparato psíquico. Lo que quiero es transmitirles, ¿no? Cómo un aparato tendría que tener estas características. Ir de lo más de estructuras estructurantes que dan lugar a niveles de complejidad y funcionalidad que nos expliquen tanto los fenómenos de orden del psiquismo grupal como del psiquismo individual. Que nos den luz, que nos expliquen las manifestaciones patológicas, ¿sí? Tanto el individual como el grupo, dice, en ambos staff están estructurados, organizados por la misma nivel de estructuración o fantasía inconsciente. Y aquí el concepto de fantasía inconsciente me sirvió a mí muchísimo, ¿sí? Para entender y tomarlo como organizador, porque fue la primera aportación que se dio, ¿eh? El concepto de fantasía inconsciente en Bion, supuestos básicos, ¿no? Y que coinciden con las etapas de desarrollo de Klein, los esquizoparanoide, principalmente lo que nos ayuda a entender que en última instancia el psiquismo no es más de que un intermediario entre un estímulo y una respuesta donde se ensaya la respuesta, y el nivel de ensayo o de fantasía, el nivel de complejidad del ensayo para la respuesta es el nivel de complejidad o de desarrollo de un psiquismo, tanto en un individuo como en un grupo. Así, ya son categorías que van... Ay, perdón. Permitiendo... Permitiendo esta integración, ¿no? Del individual como de lo grupal, o sea, el psiquismo ampliado, y que no podemos pensar en un psiquismo ampliado de varios sujetos, si no es a través del concepto de las alianzas inconscientes o vínculos, ¿no? Que determinan el psiquismo tanto del sujeto individual como del grupo, sujeto del grupo, sujeto del inconsciente.
Y por eso estos dibujitos ayudan mucho a entender este espacio transicional, este espacio que nunca se toma en cuenta, ¿sí? Que es el espacio de la intersubjetividad, que es espacio, es dimensión, que ya el mismo la Kristeva o Lacan ya le daban una dimensión diferente, aunque no la que yo le doy, en sentido jora, imaginario, relacional, y los diferentes, y que tanto Kristeva como Lacan también hablan de niveles de organización y de área, de niveles de áreas de funcionalidad. Le llama, por ejemplo, semiótico en Kristeva, es lo imaginario en Lacan, lo simbólico en Lacan es lo tético en Kristeva, y se va entendiendo a través de la relación de un psiquismo muy diferenciado a un psiquismo indiferenciado, que va a dar lugar a las diferentes diferenciaciones, a los diferentes tipos de mecanismos o alianzas inconscientes que va a dar los vínculos que van a dar lugar a lo grupal. Bueno, se brinca mucho esto, porque este ya sería varios aparatos psíquicos girando un grupo en donde se ve tanto los sujetos como los niveles rojo, azul y amarillo del psiquismo ampliado, y se rige por los mismos organizadores, porque si todos están funcionando en este nivel, pues es interno y es intersubjetivo, es también el grupo. Por eso el dibujo permite entender la relación entre los diferentes, lo intra y lo inter, ¿sí? Y lo trans, que está dada por los aspectos de tipo social, ¿no? Que van a enmarcar a lo subjetivo para dar lugar en las alianzas y en los mecanismos a lo inter e intrapsíquico e inter e intrasubjetivo, todos en texturas, en policontexturas que se rigen por los mismos principios, por los mismos mecanismos, por las mismas leyes. Esto es la propuesta que yo tengo sobre un aparato psíquico, ¿sí? En resumen, que en el artículo pretendo dar algunos desgloses, algunas definiciones, algunas ampliaciones, pero que yo pienso que lo importante es tener el mapa general, ¿sí? Ir de lo general ya a lo particular, ¿no? Desde una concepción mucho más amplia de este aparato psíquico, para ya así ir afinando cada uno de los aspectos particulares. Bueno, yo creo que no es diferente a lo que expongo en el artículo, pero sí pienso que está mejorado en cuanto a su exposición, en cuanto a lo que ya está ahí en ese artículo. Acá lo pongo más, con colores más bonitos, con movimiento, con aplicando las avances también de tipo tecnológico. Pues yo con esto espero no haberme alargado mucho, porque pues es lo más importante, es lo que ustedes opinen, porque esto, como digo, pues es lo que el pan de cada día para mí. Pues
Pues muchas gracias, Pepe, por la exposición. En efecto, las gráficas siempre me parece que las imágenes nos dan una posibilidad de comunicarnos mucho más rica, ¿no? Entonces, muchas gracias por ofrecérnoslo con estas imágenes. Pues muy bien, entonces, pues vamos a empezar el conversatorio. No sé quién quiera comenzar pues comentando. Sí, Abraham, por favor. Bueno, me encomendó Javier que si podría hacer un comentario en relación al artículo. Y entonces lo hice y lo corregí, etcétera. Me tranquiliza un poco el que el doctor Mercado, Pepe Mercado, afirma que mucha gente le dice, ah, muy bien, pero no entendí. Entonces eso me tranquiliza, ¿no? La parte de no soy el único, ¿no? En esta parte. Porque lo que sí es que es una visión muy compleja, muy abarcativa, en donde puedo leer en el artículo de Pepe Mercado que todo enunciado tiene un soporte teórico de algún autor o de alguna teoría reconocida, ¿no? Entonces esto habla de la rigidez estructural del conocimiento, ¿no? Así. La parte que a mí me va generando es el que la comprensión de los aspectos subjetivos vertidos en este artículo sí requiere de una formación base, ¿no? De filosofía, ¿no? Conocer por encimita a Gunther, a varios autores que menciona, echarle una mirada y acercarse a Dante, a Latino, ¿no? Que también estaba por allí en este sentido. Y una vez que se tenga esta parte, lo que decía Pepe Mercado es cómo llevar esta parte muy teórica a la clínica, ¿no? Y cuando hago así es todos los niveles que va poniendo y la complejidad, etcétera, para plantear en la clínica. De tal manera que las propuestas que hace de la clínica me parece que son muy interesantes, muy lógicas. En general, este concepto, esta propuesta, yo creo que es de alguna manera ineludible. Si queremos tener una visión actual y compleja, tenemos que observar todos estos niveles de complejidad. Y aquí es como cuando de repente dicen, el que no conoce la Biblia, pues no, nada le pasa, ¿verdad? Pero una vez que la conoce, tiene la obligación de, ¿no? Bueno, entonces, si yo no conocía ninguna de las propuestas del doctor Mercado, yo podría vivir, andar por el mundo ahí. Pero una vez que se tiene esto, este concepto, ya no se puede eludir. A eso me refiero con que es ineludible. ¿Por qué es ineludible? Uno, porque varios autores que han tratado de hacer planteamientos de nuevos conceptos de la psique, siempre tienen situaciones parcializadas. Son buenos, son excelentes, etcétera. Pero esta parte que plantea José Mercado en relación a hacer como un panóptico de la teoría para que cristalice en una concepción clínica es muy importante. Nos obliga a mirar a la clínica, al sujeto, al grupo, a la sociedad misma,
desde dos puntos de vista, ¿no? De romper esta parte de sujeto-objeto en una dinámica de observación. Y entonces, el tercero, ¿no? El tercero es el que va a dar una percepción de lo que sucede entre uno y otro, y aparte, que sucede en un tiempo determinado. Esto hace que las interacciones de subjetividad por sí solas, al poner el factor tiempo, nos lleva a una complejidad, ¿no? Y allí en el factor tiempo entra todo lo que ustedes quieran de complejidades culturales, etc. Bueno, pero aparte de esto, se van a dar sincronías y disincronías, lo que se mencionaba como heterárquico, ¿no? De sucesos de concepción simultánea, ¿no? Y entonces acá nos va a venir complejizando, de tal manera que no podemos tener una concepción de un sujeto aislado del mundo, ¿no? No se puede. La manera en que el sujeto se va inscribiendo en el mundo es a través de la construcción de su propia historia, ¿no? Cuando se vuelve un sujeto histórico. ¿De qué manera la madre, a través de su palabra, ¿no?, le transmite al sujeto una energía de evolución que se va a dar, ¿no? Esto se va a dar. Estaba pensando en este concepto de la palabra, el baño sonoro del ser, todo lo que tiene que ver con la palabra en sí. Vamos a tratar de aislarlo como concepto, ¿no? Pero de la palabra, y el lenguaje lo han estudiado Saussure y Chomsky, ¿no? Pero lo que Chomsky aporta es la concepción interdisciplinaria y social de la palabra. De tal manera que dice que lo que no se dice, no se piensa, ¿no? Esto nos lleva a analizar y a comprender el binomio madre-hijo, madre-hija. Nos lleva a comprender de una manera absolutamente distinta si a estos conceptos o generadores de cultura, disparadores de subjetividad y de evolución, le vamos a agregar todos los otros elementos que plantea José Mercado. Entonces, yo pienso que nos abre una posibilidad de mirar nuevos campos teóricos. Ahorita que hablaba de los espacios que se dan entre la mente, el cuerpo, etcétera, estos espacios como transicionales, se decía, pues siempre han estado, pero nunca se habían visto, ¿no? Y esto no solamente pasa en las ciencias sociales, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en el universo, la materia oscura, ¿no? Que ahí no hay nada, no sé, si hay algo, ¿no? Pero cómo tener la sagacidad deductiva, ¿no? Si trato de simplificar esto, es cómo a través del conocimiento Pepe Mercado adquiere un conocimiento inductivo, pero lo que él elabora a lo largo de todos estos años es un conocimiento deductivo y que no escapa a la influencia de la posmodernidad y de la complejidad que nos plantea la actualidad. No podemos seguir teniendo o pensando en teorías en relación al hombre en general o a la sociedad en general que sean aislantes, sino que sean interaccionantes. No sé cómo decirlo, ¿no? Pero así. Y creo que nos abre la posibilidad. Cuando, ya después iré comentando que hice un comentario por allí y que me fui a la parte más facilita, ¿verdad?
para comentar, porque la parte que en esencia está el sustento teórico de Pepe Mercado es muy amplio y muy complejo, que sí ameritaría un desglose, ¿no? Lento, periódico, para tener una aproximación a este conocimiento desde una óptica distinta, ¿no? Pero sí es cuestión de disparar o generar, crear un proceso de comprensión de la complejidad que propone el doctor Mercado. Bueno, hasta ahí dejaría esto de introducción y los escucho. Y gracias, hermano. Alfredo, Carmen, ¿quieren decir algo? Yo pienso que este trabajo de José es pues un producto, un resultado de meditación y de lecturas y de trabajo clínico de, como él nos dijo, de muchos años. Se ve en la lectura, cada párrafo es un condensado de teoría psicoanalítica y de epistemología en la parte inicial. Por lo tanto, como dice Abraham, requiere pues atención y revisión en varias ocasiones. Cada párrafo daría pie a discusión, a comentarios, porque digo, repito, contiene elementos teóricos y propuestas pues a seguir muy significativas. Y la propuesta fundamental del aparato psíquico concebido, pues, más allá de los modelos que conocemos, porque se integraría lo psíquico, subjetivo o particular con lo intersubjetivo y lo transsubjetivo o social e histórico. Esta no podía ser esta concepción sino fundamentada en nuevos modelos epistemológicos. Por eso recurre a estas teorías innovadoras de la epistemología, de la lógica, de estos autores, como nos lo aplica Gunther, y esos principios, como el principio hologramático, la lógica de Gotthard, Gunther, la lógica transcursiva, etc. Son, para mí, conceptos y aportaciones muy nuevas. No conocía ninguno de estos autores ni estos conceptos, por lo tanto, requiere acercamiento y estudio de estos elementos teóricos que nos propone para fundamentar el sentido de la propuesta del nuevo aparato psíquico que a la vez nos permite pues introducirnos con nuevos recursos, nueva visión, nueva concepción en el trabajo clínico, en la docencia y en la terapéutica. Bien. Dejaría por ahora aquí. Después aportaría otros elementos de reflexión. Sí. Sí, Carmen, por favor. Sí, La propuesta de Pepe es muy amplia y sí, digamos que como está formada de aspectos como muy abarcativos, sí se necesita puntualizar cada uno de ellos, porque cada uno de ellos es
tiene pues conceptos complicados, digamos, ¿no? Entonces, yo pensaba así como ejemplo. Si partimos de lo psíquico, yo me preguntaba, bueno, ¿qué es lo psíquico, no? Pues lo psíquico se define por sus contenidos, digamos, por sus percepciones, representaciones, recuerdos, sentimientos, actos de voluntad, deseos, afectos. Entonces, desde ahí, ¿no? Como empezar desde ahí. Y luego, esto que dice Pepe, que me parece súper interesante, cómo todo esto se lleva a cabo en un proceso dinámico. Todo el tiempo se está moviendo, pero aquí lo curioso es que se mueve hacia adelante y hacia atrás. Ahorita me explico con esto. Entonces, este proceso de movimiento constante de la mente, de lo psíquico y de sus contenidos, bueno, pues es muy, muy complejo y sí se necesita profundizar, digamos, ¿no? Entonces, yo pensaba, por ejemplo, si tomamos al bebé recién nacido, decimos que en su psique solo está el pictograma y en su psique solo está la mónada, ¿no? Que Pepe hacía este hincapié de la mónada a evolucionar, ¿no? La mónada es un espacio muy pequeño porque inmediatamente la presencia de la madre la rompe, ¿sí? A esta mónada. ¿Y cómo rompe la madre? Bueno, porque hay una inclusión de ella que rompe esa mónada y nada menos que la madre va a aportarle por medio del lenguaje y por medio de la identificación proyectiva del bebé hacia la mamá y la madre como traductora de estos sentimientos y de todo esto, va a empezar a darle al hijo otro modo de representar el mundo, ¿no? Y aquí ya, digamos, avanzamos hacia la simbiosis, que ya es otro paso. Y ahora aquí, la mónada desaparece, no desaparece. Ahí está en potencia, pero hay un paso hacia adelante. Entonces, esta situación, ¿no? Diádica de simbiosis con la madre, a su vez va a ser rota por la presencia del padre, que digamos que con la sola presencia de la madre, el padre ya está ahí, ya está presente, ¿no? En la mente de la madre y en la relación con el hijo. Pero se va a dar otro rompimiento para pasar a esa etapa triádica. Sí, entonces la simbiosis desaparece, no desaparece, está siendo asiento de toda los contenidos psíquicos del bebé, pero ahora le va a dar cabida a lo terciario, ¿no? Y con la intervención de la madre, que ya incluye al padre, estas representaciones del bebé se van ampliando y ampliando y ampliando, y entonces ahora el bebé se ve forzado por toda esta situación a simbolizar, ¿no? A incluir, a dar otro nombre a lo que no está, y ya va a poder ampliar este campo de visión. Y ahí viene lo que yo creo que es la clave de todo esto, es la fantasía, ¿no? El incluir ya la fantasía desde esta cuestión triangular, ¿no? La fantasía ya va a estar ahí presente y la fantasía es lo que hace
O sea, lo que va a transmitir la madre junto con el padre, con la presencia del padre, y ahí va a incluir todo lo social. No es lo mismo un bebé en este desarrollo que estoy diciendo, en una cultura mesoamericana, que un bebé en una cultura de la Edad Media en Europa, o un bebé en esta época actual. O sea, los tipos antropológicos que se van a dar debido a la inclusión de lo social metido ahí en la psique, en las representaciones, afectos y deseos de este bebé, es lo que va a dar la riqueza de todo esto, ¿no? Y va a crear un tipo antropológico diferente en cada uno de los ejemplos que doy, pero hay miles más, ¿no? Entonces, y esto va a permitir que, pues justo, este bebé que va creciendo, ya no va a ser bebé, ¿no? Este ser se integre a una sociedad con toda esa imaginería que le transmite la madre y el padre, le transmiten esa imaginería en específico. Por eso va a ser un ser antropológico específico de esto, ¿no? Y se va a desarrollar en esta sociedad, en la sociedad que esté, justo en esa sociedad y no en otra. Entonces, desde aquí, bueno, ¿cómo va a transcurrir en toda esta transmisión de lo social? Pues así, ¿no? Con pasos hacia adelante, pasos hacia atrás, desarrollándose en cada paso de su evolución como ser humano. Y entonces, bueno, alguien que haga un corte transversal va a poder ver a este ser en toda esa riqueza intrapsíquica dada por lo interrelacional. Sin interrelación no creo que haya sujeto psíquico. ¿Sí? No hay un ser individual sin esta interrelación, porque es lo que va a definir a este sujeto psíquico en particular. Entonces, de ahí la importancia del modelo de José Mercado, porque nos presenta un ser individual integrado en un contexto social que no puede ser más que ese en ese momento, ¿no? Y entonces de ahí que debe ser pensado este sujeto solo así, según creo entender yo, ¿no? Solo así debe ser entendido en un contexto, a través de lo que este contexto le integra a este bebé. Entonces yo hasta aquí dejaría este primer comentario, pero pues sí me parece muy integrativo, muy abarcativo y además que nos permite de un solo vistazo ver muchos conceptos, pero que finalmente nos dejan muy, o sea, como con una visión ampliada muy satisfactoria, ¿no? De decir, ah, esto es, ¿no? Esto es de lo que se trata el psiquismo, ¿sí? Por eso es en grupo, por eso es en sociedad, por eso es así, ¿no? Entonces, hasta aquí lo dejo. Gracias, Carmen. Bueno, pues yo, para empezar ahora, pues estaría de acuerdo en gran parte de lo que han dicho todos ustedes después de la presentación de Pepe. Y para tener una participación inicial general, ¿no? De un tema, de una exposición que evidentemente no es agotable en un conversatorio y que requiere un trabajo de taller mucho más específico,
Yo le entraría primero agradeciéndole a Pepe el favor de hacernos al publicar este artículo, porque me parece que en efecto el mundo sí nos hace falta poder tener una visión de base general, que vaya por axiomas, que vaya por procesos organizadores y no seguir hablando nada más de autores, ¿no? Creo que esta propuesta de concepto general me parece necesaria en el mundo, sí. Tan necesaria que me parecía hasta muy parecido a lo que pasa en medicina, ¿no? Que cuando hacemos la carrera de medicina, creo que para que uno sea especialista, tienes que ser médico cirujano y un poco internista antes de irte a cualquier especialidad. Si todos hicieran especialidad de entrada, pues tendríamos entonces una torre de Babel terrible, ¿no? Y creo que desafortunadamente en el mundo sí eso nos ha pasado, que nos ha faltado ese alineamiento básico, ese concepto general del psiquismo que permita que cuando uno decide hablar en cualquiera de las perspectivas del mundo sí, uno hable bajo una base general, ¿no? De procesos axiomáticos, ¿no? Independientemente de autores, que eso nos pasa mucho en el mundo sí, que la gente se va por un autor. Y acá Pepe nos hace una propuesta, y le agradezco, precisamente como mucho más organizativa general, que precisamente nos lleva necesariamente a la filosofía de las ciencias, ¿no? No podemos ver esto si no vamos al organizador de la filosofía de las ciencias. Y no es casualidad que al inicio la filosofía abarcaba todo, ¿no? En la época de Grecia se abarcaba todo, ¿no? Todo el conocimiento era la filosofía. Y la filosofía se ha ido adelgazando conforme pasan los siglos y avanzan los conocimientos. Y esa primera gran diferenciación con las ciencias médicas, ciencias básicas, biológicas, físicas, químicas, de las ciencias básicas, a diferencia de las ciencias del espíritu, generó que la filosofía se adelgazara muchísimo porque las ciencias tomaron toda esta parte de las ciencias básicas. Y luego en las ciencias humanas, pues también la filosofía primero abarcaba gran parte de ella, los grandes filósofos del siglo XVI, XVII, pues eran muy abarcativos, y finalmente, conforme ha pasado el tiempo, pues cada vez las diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Antropología, economía, sociología, etcétera, se fueron separando, y la psicología emergió como un área llena de interés, pues en función de un conocimiento intrapsíquico mucho más estructurado, y entonces el psiquismo como tal, y la gente que nos dedicamos al mundo, sí, pues de repente tuvimos ya un universo enorme, ¿no?, al cual dedicarnos, y desafortunadamente se ha fragmentado mucho a nivel mundial, de tal forma que el mundo, sí, estamos muy partidos. Entonces, yo esto lo veo como algo, esta propuesta de Pepe, utilizaría las mismas palabras que Abraham, que es algo ineludible. Me parece que está... Como precisamente no nos pasó con medicina, que nos fuimos especializando, sino más bien se creó el mundo, sí, y se fue fragmentando sin generar estos axiomas organizadores centrales, pues me parece que es ineludible entrarle a este esquema, que además el siglo XX, gracias a la filosofía de la ciencia, nos da elementos para empezar a trabajarle, ¿no? Por una parte, en el área propiamente de todos los sociólogos de la ciencia del siglo XX, precisamente tenemos la posibilidad de ver cómo nos conducimos en los gremios, que nos vamos fragmentando, y eso nos hace que en estas torres de Babel, pues de repente los gremios pequeños empiecen a decirse cosas entre ellos que lo hagan una realidad, y eso nos pasa en el mundo, sí, esos gremios pequeñitos van diciéndose cosas entre sí y no conversan con los otros gremios. Eso me parece que de entrada en el área de las filosofías de las ciencias del siglo XX con los sociólogos de la ciencia, pues ahí lo podemos ver. Pero en otra parte más importante, que es la que Pepe aquí toma como eje central, el desarrollo de la complejidad en el siglo XX, pues precisamente nos permite tener una estructura desde la filosofía de las ciencias que nos puede organizar el proceso de exposición. Acá Pepe nos muestra en diferentes perspectivas esas diferentes situaciones del psiquismo, porque lo hace tanto del proceso del desarrollo como los aspectos propiamente epistemológicos, cómo se incide en el conocimiento, en el proceso del desarrollo propiamente del individuo, y
Y haciendo esa clara advertencia, Pepe, que dijo desde un principio, ¿no? Pues para ya no estar viendo, pues precisamente la clínica sobre los pacientes enfermos como si estuvieran enfermos y como el psiquismo normal, como si fuera otra cosa, ¿no? Sino más bien en esta integración, pues la idea es tener estos acercamientos desde la complejidad. Y creo que en lo global, en este artículo, Pepe, nos da esa posibilidad de poder ver las diferentes instancias que se comunican entre sí y que cada una tiene también algo que decir. Por eso no hay otra que entrarle a esto más que pedazo por pedazo, proyección por proyección, visión tras visión, pues precisamente para darle una forma en donde además dialogue con los diferentes integrantes del mundo, sí, para que entonces exista esta primera posibilidad de no tener obstrucción epistemológica y acercarnos todos desde lo que cada quien sabe y que nosotros inclusive que tenemos afinidades de nuestro conocimiento, pues tengamos que dialogar con los que posiblemente tengan otras afinidades distintas, ¿no? Para generar pues, un proyecto axiomático que me parece ineludible, como lo dijo Abraham, ¿no? Entonces acá en la complejidad ya tendríamos pues, elementos pues, precisamente para trabajar, ¿no? Que es una situación que afortunadamente se está dando en todo el mundo. La complejidad ha podido entrar a estos procesos interdisciplinarios, ¿no? Que originalmente, pues ya lo dijimos, eran todos, estaban estudiados por la misma estructura original, pero pues que en esta división nos dificulta mucho la aproximación. Cuando entrevistaban a Berrios, psiquiatra muy famoso de Inglaterra, ¿no? Bueno, él es de origen peruano, pero todo el tiempo ha estado en Inglaterra, que le decían que para hacer psiquiatría que se necesitaba, y Berrios decía que se necesitaba saber antropología, y se necesitaba saber sociología, y se necesitaba saber literatura, y se necesitaba saber estadística, y se necesitaba saber neurociencias. Y entonces el entrevistador le dice, bueno, pues, ¿quién hace eso, no? Pues, sí, en efecto, no se puede tener todos los conocimientos. Y decía Berrios, bueno, pues, el que no quiera entrarle todo, pues, que no se dedique a esto. Pues, yo creo que un poco tenía razón Berrios, ¿no? Si uno no está ahí instalado en ese lugar central, pues se le va todo, ¿no? Entonces, por eso creo que a nosotros que llevamos años haciendo estos trabajos, estos enlaces hacia la cultura, hacia la epistemología, pues me parece que esta propuesta de Pepe es muy, muy importante. Bueno, sería mi primera intervención. Comencemos un poco, ¿no? Vamos a conversar, va a ser una conversación muy superficial del trabajo de Pepe, porque vamos a tener que trabajarlo con profundidad. Pero bueno, no sé quién más quiera seguir nuestra conversación. Sí, ahora. Lo que nos comentó tan ordenadamente María del Carmen es que hace toda una reseña así de la evolución de niño, etcétera, cómo se va insertando en el desarrollo y todo lo demás. Y pensando en la diapositiva de lo imaginario relacional, formaciones de subjetividad, allí es a lo que me refería con esta parte del imaginario relacional, ¿no? Esta parte de lo intrasubjetivo, de lo interior, exterior del mundo, etcétera, fue dicho desde hace mucho, pero no fue dicho así, ¿no? Esa es la parte que yo considero muy importante. Como para poner un ejemplo, que lo que en este artículo se va planteando, que es muy condensado y que tendríamos que irlo fragmentando y analizando no sé cuánto tiempo, ya se ha dicho, pero no se ha dicho así, ¿no? Ya se ha vinculado a teorías, pero no se ha vinculado así. Y esto es lo que yo considero importante de retomarlo y replantearlo, pero lo que ya se ha dicho no se ha dicho así, y como consecuencia, lo nuevo dicho a partir de estas propuestas es una consecuencia de la transformación teórica que tendremos que tener a partir de aquí, porque no nomás ya lo dijimos y ya, sino que se tiene que tener una transformación teórica de esto para hacer este paso que Pepe señala ahora acá en la ponencia,
de irlo trasladando en niveles, etcétera, hasta llegar a la comprensión clínica, ¿no? Esto es lo que yo les quería comentar. Y considerar, tomar en cuenta que lo imaginario, que es una realidad negada en los siglos anteriores o combatida, y hasta los jesuitas decían que la imaginación es la loca de la casa, para referirse a que causa confusiones, dudas, ansiedades, perturbaciones, pero actualmente el rescate de lo imaginario como una fuerza, como una energía fundamental en la consolidación del psiquismo para superar los modelos de la lógica lineal formal todavía vigente y que invade los ámbitos de la psiquiatría y de la psicología clínica e incluso del psicoanálisis clásico. Aún sigue invadido por la lógica lineal, ya perdieron las aportaciones primeras de Freud, que postulaba la importancia de la imaginación para crear no solo el aparato psíquico, sino su función y sus operaciones, es decir, sus aportaciones a inventar o reinventar la realidad. Construir, reconstruir, comprender, tener acceso a formas distintas de la realidad y de la convivencia con los demás. Es decir, la grupalidad, el agrupamiento y la convivencia de pareja, familiar, comunitaria, institucional, etcétera. Hasta aquí. Y a lo mejor ahí también quería introducir ya, bueno, algunas observaciones que ya iremos viendo con detenimiento, pero en esto que siempre se ha hablado de lo biopsicosocial para entender los problemas psíquicos y mentales y de las enfermedades, yo quisiera ahí como de una vez introducir en la teoría de la complejidad la importancia de la Big History, que precisamente nos permite ubicar cómo los procesos que vemos del origen del sistema solar, del origen de los astros, del origen del universo, pues vienen desde hace millones de años generando procesos que traen una continuidad explicada desde la perspectiva científica, desde cómo se origina en el Big Bang, cómo se origina esta formación del universo, la formación de los primeros sistemas complejos dentro del universo, luego los sistemas como el nuestro, el sistema solar, luego ya el planeta y el planeta cómo se origina después la estructuración geológica y luego cómo se origina la vida y luego cómo esas primeras células primordiales generan células más complejas y luego generan pues organelos dentro de la célula que luego pueden reproducirse, generar vida y generar pues las plantas, los peces, las diferentes especies y cómo se generan los mamíferos y los mamíferos cómo generan ese cerebro y el cerebro cómo genera en nuestra especie esa posibilidad de toda esta vida psíquica tan compleja que Uta Pepe nos describió rápidamente y esa emergencia social pues en la cual vivimos la mayor parte de los humanos con mayor prioridad. Toda esa continuidad de la Big History me parece importante. Y además porque, aunque Pepe está constriñéndose aquí ya al psiquismo y no toma la Big History, creo que sí insistiría en que nuestra posición privilegiada en lo que nos dedicamos a esto nos permite enlazar toda esa importancia de lo social, que es lo que abarca gran parte del conocimiento a la gente y de lo que se dedica a mucha gente, a todas esas partes básicas, ¿no? Que vienen desde la física y la química, y que pasan necesariamente por este proceso a través del psiquismo. Y creo que este lugar privilegiado del psiquismo nos permite hacer esa conexión.
Y ahí mismo, entonces, yo pondría en los esquemas que yo, como una primera propuesta para empezar a discutir, porque en Pepe hacen rejados, ¿no? Cuando hace esta distinción entre lo biológico, lo psicológico y lo social, y que pone precisamente en lo psíquico, pone las pulsiones, yo lo personal, precisamente como una primera propuesta para empezar a conversar, yo no lo pondría así, sino lo pondría más bien seguido, ¿no? Como eso biológico, a través de la pulsión, yo ya no le llamaría pulsión, yo ya le pondría todos los conceptos de Panske ahora, ¿no? De los 7 mecanismos básicos que propone para los procesos biológicos, como a través de lo que ya nos llamó, pues pulsión fue Freud, siglo XIX, ¿no? Ahorita yo le pondría esos 7 mecanismos básicos de Panske, cómo origina en el psiquismo, y lo pondría como una continuidad, y ese psiquismo, cómo origina precisamente en esa emergencia a lo social. Lo pondría así, pero además, como dijo muy bien Carmen, ¿no? En procesos regresivos, porque a final de cuentas, en estos bucles que propone muy bien Morán, los bucles físico-antropológicos sociales, que son bucles de retroalimentación que se retroalimentan, ¿no? Porque lo social, a final de cuentas, ahora ya tenemos elementos para saber cómo es que el estrés social genera cambios en la metilación del DNA del mismo cerebro, ¿no? Entonces, estos bucles de retroalimentación, en esa continuidad, pues ya empezaríamos, ahora sí, con la teoría de la complejidad, a generar esos primeros modelos donde el bucle antropológico social modifica los aspectos físico-químicos del DNA. O sea, la biofísica o bioquímica, biología del mismo DNA, ¿no? Entonces, ahí empezarían esos bucles que finalmente, por eso el modelo que nos propone, pues yo ahí haría una primera como propuesta para empezar a complejizarlo y empezar a tener mis propias propuestas, a lo mejor de modelos de imágenes, ¿no? Precisamente que era esa primera modificación. Perdón. Si ustedes se fijan, los supuestos básicos, digo, los de Bion o las etapas predípicas en Klein en términos esquizoparanoides, pues son los miedos, son las respuestas básicas de todo ser vivo, ¿no? O al menos de los mamíferos, ataque, huida, parálisis, ¿no? Que son, no es una propiedad del psiquismo en términos del hombre, sino son estos de principios organizadores, ¿no? Anclados en la herencia, en el código genético, que va a dar ciertas singularidades a ese sujeto, a un conjunto de sujetos, que van a ser similares y algunos diferentes. Pero ya, desde los hechos, ¿no? Pensar que hay organizadores, ¿no? Que son, hay una filogenia, una ontogenia y una epigenia, ¿no? En ese sentido que mis esquemas tienen, se sustentan en eso, ¿no? Que son estructuras predeterminadas, venimos al mundo ya estructurado, con genes que no son propiedad privada, son genes, es herencia de la humanidad, pues. Y que se van interrelacionando a partir de organizadores preestablecidos. Hay que tenerlos, pues, en cuenta en ese sentido. Eso ya es pensamiento complejo. Ya no es causalidad lineal, ¿no? Individualista, el alma. Cuando naces, te bautizan, entonces ya tienes alma, te sopla Dios, ¿no? Hablar de historia de procesos y de procesos evolutivos y cada vez más complejos. Un ejemplo de ello, y decía, a ver, le vamos a llamar
psiquismo solamente a lo que es pensado, o hay también en el psiquismo lo no pensable, ¿no? Que está actuando en el psiquismo. No actúa en el nivel de representación, ¿sí? Porque la representación ya es un producto de algo que se presenta. Se representa, ya tiene que ver con la, con el deseo y con la famosa satisfacción alucinatoria del deseo, que es el origen del psiquismo, ¿sí? Singular, individual. Ya estamos, tome en cuenta en el desarrollo y en la construcción de una estructura, ¿sí? Los diferentes niveles, pero con organizadores y estructuras y niveles de complejidad y funcionalidad de esas estructuras. Y que rompe con la linealidad y utiliza la retroactividad, en el que nada se pierde, así como en la célula es el producto del hombre, es el producto de millones de años, ahí está la información, ¿sí? Y a veces que dicen que es inútil, no, es inútil si no es necesario, pero cuando se dan las condiciones puede que ahí ya está la información para dar la respuesta. Así también en el aparato psíquico, el nivel de tipo fusional, una regresión a niveles funcionales puede ser sana, ¿sí? Salva lo biológico, salva a lo previamente adquirido, no lo singular, producto de su historia. Puede que se desestructure todo el aparato, ¿sí? Y quede como indiferenciado, pero se vuelve a reestructurar. Y cambian las condiciones y entonces ya vemos tema si el entorno no tiene las condiciones del exterior para que se sostenga, se retrotrae, pero si se dan de nuevo las condiciones, pues se entra en equilibrio con los otros sistemas que los procesos organizadores son básicos. Estoy de acuerdo en la propuesta, ¿no? Nada más sobre todo a partir de que sí define. Como paréntesis, problemas de sonido. Es que anda tu wifi un poquito. Se está un poco entrecortando lo que dices, ya estamos entendiendo. A ver si puedes cambiar la ¿cómo se llama? La frecuencia, porque apenas entendimos, porque se va entrecortando. Pues creo que yo creo que tengo un servidor VARA que no me manda los números suficientes de internet. Pero no, me da mucho gusto pues estar escuchándolos y ver que estamos en sintonía, ¿no? Y que sí están de acuerdo en que sí es muy necesario un desarrollo de estas categorías que nos ayuden a terminar con las divisiones y las torres de Babel, ¿no? Exacto. Y bueno, y luego hay otra parte que yo también quería comentarte. De tus modelos, ¿no? Cuando pones precisamente en diferentes secuencias cómo va cambiando según instancia, espacio, estructura. Ahí hay tanto de nuestra teoría psicoanalítica, como veo que todo lo que propones está muy de la mano de todas las propuestas de Jean Piaget, también que hace más énfasis en el desarrollo cognitivo, pero además que Jean Piaget, como tú, también hace esta propuesta, ¿no? De los sistemas complejos en la epistemología genética que van generando por fases modelos de complejidad crecientes que se entrelazan entre ellos y que hay flujos entre esos sistemas todo el tiempo, pero que cada sistema tiene sus propios modelos
de comprensión y de congruencia interna, va de la mano, ¿no? Entonces, a lo mejor precisamente si también inclusive ya se hace estas diferencias entre lo mental y lo psíquico, en ese esquema me parecería que colocar toda esta dimensión cognitiva piagetana va de la mano, ¿no? Porque pues, va de la mano de la propuesta de la epistemología genética, de la epistemología constructiva, de todo, de tus esquemas. Yo le pondría una columna más con todo lo piagetano. Sí, nomás que acá una de las áreas de desarrollo es el del conocimiento, pero no áreas de representación del self, por ejemplo. ¿No? En el cono, pues, en las estrellas, hay las diferentes áreas cognitivas, ¿sí? Yo, el otro, etcétera, si permite una mayor integración de más elementos que solamente el cognitivo, y que efectivamente es de Piaget y es del apego en México, que tomó y precisamente toma, no sé si Bion, para sus supuestos básicos, ¿sí? Como organizadores del psiquismo ampliado. ¿Cómo se van? Es lo que habríamos que, sería el taller, ¿sí? Y esta herramienta de Bion, este concepto de CAES, este concepto, cómo integrarlo para construir una herramienta intelectual, una herramienta teórica, pues, que hace mucha falta. Bueno, yo lo veo, ¿no? Porque si no... Además, Pepe, tu propuesta, yo creo que en ese sentido es clínica. A mí sí me parece que va de la mano, ¿no? También ya lo habían dicho, que de alguna manera tener esta concepción en la mente compleja no solamente es un deleite epistemológico, teórico, ¿no? Si uno es clínico, si uno no tiene este modelo complejo en la mente, entonces es más fácil que uno cierre las posibilidades del trabajo del paciente, de cualquier tipo de paciente o de la comprensión del desarrollo, ¿no? Si nos vamos a la pedagogía, al desarrollo, a cualquier nivel, ¿no? En cuanto a problemas patológicos, psicológicos, o más bien problemas o situaciones de desarrollo psicológico, tener esa mente, digamos, compleja con este esquema, permite acercamientos abiertos que den más posibilidades. Yo creo que la clínica se hace mejor si se tiene esta conceptualización compleja, pues. El énfasis en la fantasía inconsciente y en lo imaginario nos da acceso a intentar construir una plataforma de observación, de estudio, de planteamientos, incluso teóricos, respecto a otros intereses que este grupo tiene. Por ejemplo, pues el arte, los mitos, los significados, no solo en la clínica, en los sueños, interpretación de los sueños, sino en el estudio de las culturas y de los significados sociales. Esta aportación me parece que es una base para construir plataforma de observación, de pensamiento y de teorización. Exactamente. Sí, y ampliando esto que dicen ustedes, es como poniendo el énfasis en lo imaginario, ¿no? Con todo lo complejo que es, porque no es un concepto fácil, ni se atrapa a la primera, ¿no? ¿Cómo podemos entender al individuo, sin duda, ¿sí? En esta como evolución y desarrollo del individuo, pero al mismo tiempo podemos entender la estructura familiar
la estructura de pareja, ¿no es cierto? La estructura social especial para comprender a esta familia, a esta pareja, a este individuo, y podemos entender ya en un contexto muy amplio que es nuestros otros intereses en el grupo, como cuestiones culturales, ¿no? Que se dan, porque yo decía hace rato, como que esto no es estático, sino a través del modelo que nos presenta Pepe, podemos ver que todo el tiempo se está moviendo, porque todo el tiempo las representaciones están cambiando, ¿no es cierto? Entonces eso nos, si pudiéramos nosotros como tener esta herramienta, podríamos ver el movimiento que se va dando desde la psique individual en el grupo, hablando por ejemplo de terapia de grupo, cómo todos comparten los mismos mitos, las mismas creencias, los mismos miedos, y eso da la dinámica grupal. Que el grupo puede ser una familia, el grupo puede ser una institución, ¿no? En alguna intervención institucional, pero nos permitiría observar el dinamismo que a su vez nos llevaría a proponer cambios. ¿Sí me explico? Entonces ahí también sería una herramienta terapéutica para nosotros, ¿no? Entonces, pues yo así en mi comentario final diría que es una muy buena propuesta, que sí necesita ir desglosando un poco o un mucho cada una de las partes, que es súper importante, ¿no? Desde el psiquismo individual para llegar a lo cultural, ¿no? A todo esto y a su comprensión, pero pues me parece una excelente herramienta en muchos ámbitos, ¿sí? En muchos ámbitos, y facilitaría mucho nuestro quehacer y nuestra comprensión de lo psíquico en muchos ámbitos. Entonces, pues nada más, hasta aquí me quedo. Pues Inés, vamos cerrando, ¿no? Porque ahora sí estamos en tiempos. No sé qué quieran. Abraham, Alfredo, y luego yo para que cierre Pepe. Bueno, yo diría, así para cerrar, que sí es cierto, esto nos lleva a tener una mirada distinta sobre la clínica, ¿no? En grupos, familias, sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, totalmente nuevo. Y otra parte que está ya implícita son algunos conceptos matemáticos, como de fractales, en donde dice que todo se repite, todo es cíclico, todo se va repitiendo, pero cambiando el nivel de complejidad. Piaget dice que se aprende por movimientos circulares, primarios, secundarios, etcétera, que son cada vez más complejos, que nunca será un círculo, sino será una parte evolutiva, ¿no? Un concepto epigenético, ¿no? Esa parte es muy, muy interesante. La otra es el que en estas partes en donde se toma la observación sujeto-objeto y tiempo, ¿no? Esta variable tiempo, ¿no? Nos va a ir complejizando. Y acá tendríamos que pensar todo para tema posterior, a lo mejor se desecha toda mi idea matemática, en este concepto de relaciones y proporciones matemáticas, que una ecuación seguirá siendo una ecuación si y solo si, ¿no? De EQ es igual, se mantengan las relaciones y proporciones en ambos lados. Si no, ya no puede ser igual. Entonces, eso también como para pensarlo,
en las teorías que está implícito en la propuesta de Pepe Mercado, ¿no? De, es más complejo, sí, pero tiene que tener una resultante equivalente, ¿no? En fin, por ahí va una idea para pensar. A lo mejor en un tiempo se dice, no, eso no sirve, nada más estorba, obscurece el pensamiento, entonces lo desechamos. Pero tenerlo por ahí guardado, nada más. Pero nos da certeza para superar la estrechez, el reduccionismo aristotélico-cartesiano de la lógica formal que todavía invade los trabajos de los compañeros psiquiatras. No se puede platicar a veces con ellos porque su concepción sigue siendo la misma de hace 100 años. Una concepción lineal. Los fenómenos del psiquismo, de la mente, son producto de la función cerebral y de ahí no los mueves. Tenemos la oportunidad de avanzar con seguridad buscando otro tipo de certezas a través del rescate de lo simbólico y de las lógicas alternativas, con el fin de, pues, no quedarnos en la estrechez del pensamiento modernista. Hasta aquí. Sí, de acuerdo con los tres, ¿no? A mí me parece que sí, en efecto, digamos que sí es normal, como lo escribe Kuhn, que en los grupos de conocimiento se cierren las formas de comprender a mecanismos que entre los mismos integrantes se van diciendo. También es cierto que eso Kuhn lo describió hace mucho tiempo ya, ¿no? Y que ya está ya tenemos el paradigma de la complejidad, ¿no? Que hace tanto por la interdisciplina ya en todas las áreas del conocimiento. Entonces, ya me parece que tendríamos que dejar de estar como haciéndonos los tontos, ¿no? O nadando de muertito, porque tenemos que aplicarnos, ¿no? En la complejidad y estos, los parámetros que nos hacen. Pepe, a mí me encanta, ¿no? Porque están lejanos a estar perdiendo el tiempo en ver qué tal autor, ¿no? Sino ya los va integrando, ¿no? Y entonces, y digo perdiendo el tiempo, ¿no? En el sentido de que siempre sean muy ricos todas las referencias, ¿no? En el sentido de avanzar sobre la complejidad, ¿no? Y sobre mecanismos, sobre axiomas, sobre modelos, sobre estructuras. Entonces, sí, muchas gracias, Pepe. Ya empezaremos a trabajar. Y no sé, pues, para que tú cierres el día de hoy, ¿qué quisieras decirnos? Sí. Bueno, en primer lugar, que ya también es un hecho sabido que cuando hay un cambio de paradigma, se requiere mucho tiempo, ¿sí? Para que se internalice o sea común, porque si no sigue prevaleciendo el paradigma previo y siempre hay resistencias a los paradigmas nuevos, ¿no? Y que por eso, bueno, y yo lo sé, digo que esto lo tengo diciendo años, ¿no? Y en instituciones que se supone, por ejemplo, AMPAC, que es grupal, siguen en una concepción del psiquismo individual, ¿no? Y en realidad las prácticas siguen siendo todas individuales y con una concepción de inconsciente y de psiquismo muy limitada, es todavía cuesta trabajo, pues. Entonces, sé que hay que entrarle por el lado de la epistemología, ¿sí? Es decir, bueno, primero los aspectos del cambio de paradigma, cuáles son las nuevas categorías y cómo irlas aplicando. Por eso que en un trabajo de un taller sería primero adquirir esas herramientas, ¿no? Esas categorías, esa teoría de cuáles son y cómo irlas haciendo, cómo irlas utilizando para construir una herramienta que nos permita pensar el psiquismo ampliado, ¿no? Yo así empezaría.
Y luego ya ir creando, pues, o creando, modificando esta herramienta que todos coincidimos en que es muy necesaria. Y somos, y la vemos muy necesaria, más los que tenemos formación médica, porque efectivamente nuestra formación básica fue importante. Primero aprende fisiología, ¿no? Primero aprende cómo funciona la organización cuerpo y luego cómo sus manifestaciones. Eso permitía, tienes que conocer la estructura, el funcionamiento, las manifestaciones, etc. Y no hay fisiologías, hay fisiología, ¿no? Con diferentes aportaciones. Y en el campo, sí, ¿no? La teoría previa, ¿no? De conducta es la que determina el desarrollo de los conceptos y de las aplicaciones. Y por lo tanto, había que estudiar teorías de la personalidad, desarrollo del, no de la personalidad, del aparato, sí, o sea, de la estructura que da lugar a las manifestaciones de personalidad. Entonces, esa ausencia en la formación psicológica fue la que siempre vi, que dije, hace falta, ¿no? Y que nos hace falta más a los médicos, porque sí sabíamos que había una teoría de lo normal y de la estructura y del desarrollo, ¿no?, que hace falta para aplicarlo en nuestra formación como psicoterapeutas, ¿no? Y más en el campo psicoanalítico, que ahí, que aunque Freud la tenía y más que nadie, se ha ido perdiendo, ¿no? De tal manera que se confunde subjetividad con psiquismo. Entonces ya hay colegas trabajando en el mundo de la subjetividad solamente y se olvida del psiquismo y del sujeto particular o del grupo en particular y se quedan solamente en nivel de lo transsubjetivo, ni siquiera de lo intersubjetivo, de lo transsubjetivo. Entonces digo que esto, el promover esto es trascendente. Y bueno, yo gracias por coincidir. Y nada más, pues a ver si nos ponemos de acuerdo en un plan de un taller, qué categorías tendríamos que ir revisando. Yo digo que Latino, que tiene inclusive un texto de psiquismo desde la complejidad, pues empezar a revisarlo de los más cercanos y en español. Serían dos básicos de entrada, Gunther y Salatino. Y Salatino nos introduce a Gunther. Entonces, no sé, como una propuesta concreta, ¿no? Para si les interesa, si nos metemos en esta tarea que es un taller, pues. Ok. Pero yo les he visto mucha utilidad a los talleres. No a los seminarios, no a los talleres. En cuanto que nos ponemos a hacer cosas, ¿no? Y la metodología. Y tiene que ver con el objetivo de la revista. Pues casi es el tema núcleo esencial de la revista, complejidad y psiquismo. Resumen. Sí es. Ya con un producto concreto. Sí, así es. Bueno, pues nos despedimos en esta. Tendremos otro conversatorio de este artículo y luego ya veremos precisamente la instalación del taller. Pero nos vamos despidiendo. Nos vemos en la próxima. Adiós.